Bueno, ¿sí se escucha ahí? Bueno, pues Sí. muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 57 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 14 de enero del 2021, siendo las 12 horas con 15 minutos, damos por iniciada la comisión. Le solicitaría al regidor Rigoberto, quien es nuestro secretario, si nos ayuda, por favor. Con gusto, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de con Luis Arturo Casillas Peña, Presente. Miriam Guadalupe González González, Aquí se encuentra, pero se está conectando. presente, Gustavo de Jesús Navarro González, Norma del Carmen Orozco González, Víctor Samuel de la Torre Hernández. presente. Roberto González Gutiérrez, presente. José Antonio Becerra González. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Le informo, presidente, que tenemos quórum, 7 de 9 integrantes de la comisión aquí presentes. Muchas gracias. Le pediría si nos ayuda con el orden del día. Con gusto. El orden del día propuesto para esta comisión es, primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta al orden del día, en su caso, aprobación. Tercero, oficio 1318, diagonal 2018, guión 2021, suscrito por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, donde solicita, se autoriza el inicio de trámite de regularización de un espacio público denominado Panteón de Capilla de Mipillas, ubicado en la calle Libertad sin número, con una superficie de 6.916.89 metros cuadrados en la delegación de Capilla de Mipillas, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El punto número cuarto, mediante oficio 1324, diagonal 2018-2021, el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regulación de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, solicita se autorice el convenio de regularización para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales a través de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco, de un fraccionamiento denominado Colonia La Huerta, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, con una superficie de 14.575 punto 118 metros cuadrados, decretado formalmente regularizado en la sesión ordinaria del H Ayuntamiento número 82 de fecha 21 de marzo del 2018, mediante acuerdo número 1161 diagonal 2015-2018. Punto número cuarto, puntos varios y quinto, clausura. Si están a favor del orden del día, por favor de manifestarlo. Muchas gracias. Entonces, iniciaríamos con el punto número 3. Si lo ven a bien, doy explicación de él una vez que fue leído. En el punto número 3, en el proceso que se lleva en la Comisión de Regularización de Predios Rústicos, recibimos la solicitud del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios, con el visto bueno de nuestro secretario general, la licenciada Lucía Lorena, donde nos solicita autoricemos el inicio del trámite para regularizar el espacio público denominado el Panteón de Capilla de Milpillas, con una superficie de 6.916.89 metros cuadrados en la delegación de Capilla de Milpillas. Recordemos que en estos procesos, pues, la ley permite que este tipo de predios pueda iniciar el proceso de regularización. Ahorita lo que nos piden es, si vemos a bien, el autorizar este proceso para que posteriormente en la Comur se nos presenten expedientes y demás conforme
se complementen para este efecto. No sé si alguien tenga alguna pregunta en relación a este tema. Ok, entonces si vemos a bien el autorizar que se inicie el proceso de regularización del espacio público denominado Panteón de Capilla de Milpillas, favor de manifestarlo. Entonces, por los 7. Muchas gracias. El punto siguiente, que es el punto 4. Recibimos oficio por parte del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos, también con el visto bueno de nuestro secretario general, la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, donde solicitan se autorice el convenio de regularización para incorporación a la infraestructura básica ya existente y la fijación de créditos fiscales del fraccionamiento denominado Colonia La Huerta, ubicado en Capilla de Milpillas, con una superficie de 14,575.118 metros cuadrados. Recordemos también que este tipo de procesos están tipificados y contemplados dentro de la ley de regularización, donde se puede hacer una colonia completa, aquella que cumpla con los requisitos establecidos. Aquí le pediría al regidor Gus si nos pudiera apoyar un poquito más con esta información, ahí de la delegación de Capilla de Guadalupe, si nos pudiera apoyar, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Luis Arturo. Buenas tardes a todos. Por ahí se mencionó Capilla de Milpillas a la hora de leer. Es en Capilla de Guadalupe. Y solamente, ahondar un poquito en este punto, que pues es una colonia La Huerta, que se encuentra en la delegación de Capilla de Guadalupe y que, como nosotros sabemos, está sustentado en el estado de Jalisco este procedimiento. Y es importante, más que nada, pues, el que se vaya regularizando las diferentes áreas o fraccionamientos o colonias de la delegación. Todos ustedes saben, y es de nuestro conocimiento, que en Capilla de Guadalupe aproximadamente el 50% de las habitaciones o de las áreas urbanas no están regularizadas. Entonces, en este caso, pues el 21 de marzo del 2018 se aprobó en sesión de ayuntamiento el darle formalidad a esta regularización. Hoy se está solicitando pues la incorporación a la infraestructura básica existente al municipio para que el municipio ya se haga cargo y tome la responsabilidad, ¿no? Y podamos llevar los servicios que de todos modos ya les estamos dando, ¿no? Porque desgraciadamente cuando alguien fracciona y empiezan a construir sin ningún orden, el municipio ha sido benévolo y les da a ellos el servicio del transporte que recoge la basura o el servicio de agua, el servicio de luz. Entonces, todos los servicios el municipio los ofrece. Sin embargo, pues esta colonia La Huerta no está incorporada. Se está todavía en el proceso de regularización. Ya se aprobó en acuerdo de ayuntamiento, pero este es un paso más para que se concrete y se complete este proceso, ¿no? Entonces, pues es lo que estamos solicitando. Queremos que Capilla poco a poco, como el resto del municipio, se una a la regularización, y sabemos que con eso pues se crean cuentas catastrales, se dividen los predios. Entonces, la gente toma conciencia y toma responsabilidad del predio que está utilizando como casa habitación o como comercio, como lo que sea, ¿no? Con el funcionamiento que tiene, pero que se una, pues, a los servicios municipales y que de igual manera, al recibir un beneficio, tenga una reciprocidad en el pago de sus contribuciones. Entonces, pues, este es el punto que estamos presentando. Ojalá lo tengan a bien para darle continuidad a este proceso. Y pues de mi parte decirles que me da gusto, ¿no?, que los ciudadanos de Capilla, junto con la Jefatura de Regularización y la Secretaría General, sigan presentando estas iniciativas e insistan, porque ellos muchas veces van a los lugares a ofrecerles este procedimiento que ofrece el Estado de Jalisco. Muchas gracias. Gracias, regidor. Comentarles que este espacio son 35 fracciones las que conforman esta colonia en el espacio que se está solicitando regularizar. Entonces, suena fácil decir
un expediente, pero como bien lo menciona el regidor Gustavo, pues todo el trabajo que hay detrás a través de la Comur, a través de nuestro secretario, pero son 35 fracciones las que aquí están contempladas en esta colonia. Si no hay alguna otra pregunta en relación a este tema, lo sujeto a votación. Quienes estén a favor de autorizar el convenio para la regularización en la incorporación de la infraestructura básica existente urbana y fijación de créditos fiscales de la colonia denominada La Huerta, ubicada en la delegación de Capilla de Guadalupe de este municipio de Tepatitlán de Morelos, favor de manifestarlo. Los 7. Muchas gracias. Unanimidad de los presentes. Le pediré al regidor Rigoberto si nos ayuda con el siguiente punto. Con gusto. El cuarto punto es puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Carmelita y luego el regidor Víctor. Muchas gracias, Luis Arturo. Bueno, pues creo que somos los mismos que estábamos en la otra comisión. Los saludo nuevamente. Bueno, yo quiero exponer algo pues muy serio, delicado, pero precisamente por serio y delicado necesito que la comisión esté enterada y tome cartas en el asunto. La semana pasada tuve una llamada telefónica de una persona que hace ese momento. Perdone, Carmelita, te voy a interrumpir. Creo que el micrófono de Chacho está abierto y se escucha. Ah, gracias. ¿No? Se oyen muchos niños, no sé quién. Gracias. Ok. Bueno, les comentaba que una persona me llamó, no la conocía, y me dijo: soy una persona de la comunidad del Pinto, en donde se están llevando a cabo el proyecto del camino, de la reparación del camino. Y quiero denunciar que se están sacando infinidad de camiones de tierra y los están vendiendo aquí a toda la comunidad, siendo de tierra del ayuntamiento. Entonces, le dije: pues mire, oiga, recibimos llamadas de este tipo todo el tiempo. Si usted está dispuesto a declarar o usted está dispuesto a dar una prueba, pues adelante, porque pues yo no puedo llevar nada más chismes. Entonces me dijo: ah, ¿quiere pruebas? Pues venga, yo se las doy. Pues yo ni siquiera sabía llegar ahí, a ese lugar. Él me dio señales, nos encontramos en un lugar y ya continué con él porque yo no sabía llegar. Efectivamente me llevó, nada más recorrimos como poquito más de un kilómetro porque yo tenía mucha prisa de regresarme, tenía un compromiso. Recorrimos poco espacio, un kilómetro y medio tal vez, y en las rancherías de ese kilómetro y medio, efectivamente ahí estaban las pilas de tierra descargadas. En algunas había 5, en otras había 6, en otras había 9, en otras había 3, en otras había 1. En fin, yo tomé video, lo narré yo con mi voz para que no pensara quien se lo mostrara que alguien me lo había enviado. Yo lo tomé, yo lo narré en ese momento. Vi irregularidades en el camino, en la reparación, ya que hay excavaciones, hay lugares en donde se excavó más de metro y medio, cuando solamente se iba a reparar el camino, ya existía el empedrado, solamente se iba a reparar y, sin embargo, se excavó metro y medio o lugares un poco más. Hay rellenos a los lados del camino en donde hay asfalto, donde ya termina el proyecto, ya es más allá del proyecto, hay asfalto y están emparejando los lados del camino, pero están llevándose los viajes de tierra para emparejar con todo y piedra, así como la levantan del empedrado, así se lo llevan cuando se había acordado de que se iba a rescatar toda la piedra posible para volver a emplearla en el empedrado.
¿verdad? Entonces, esas irregularidades. Este señor me dijo que también venden viajes de piedra, pero que teníamos que ir más adelante porque el rancho donde habían llevado piedra estaba más adelante. No fui, le soy sincera. Mis videos son nada más de ese pedacito que alcancé a ver. Yo le dije a este señor, compré un viaje de tierra para yo tener la prueba más contundente. Dijo, está bien. El lunes me llamó y me dijo, fui a comprar un viaje de tierra, hablé con el chofer y me dijo, definitivamente no puedo vender el viaje de tierra porque ya nos pararon. Para esto, pues yo hice del conocimiento al director de obra pública en el momento, en el mismo día. Entonces, el lunes le dijeron, definitivamente no te lo podemos vender, nos pararon, ni un viaje de tierra más se saca de aquí. Y le dijo, es que nada más necesito uno para rellenar no sé qué cosa. Le dijo, bueno, mira, vente, cuando ya se hayan ido todos, a ver qué dice el encargado. No sé, hasta dónde sé, no se compró. Entonces, bueno, pues esta situación es muy delicada, o yo no sé qué les parezca a ustedes. Para mí esto es un robo, claro, al ayuntamiento. Este señor me platicaba, porque pues veía mi admiración, que no lo podía creer, y me decía, no, regidora, pero esto sucede cada vez que se arreglan caminos. Cada vez que se arreglan caminos sucede esto. Se venden trocas de tierra, se renta la maquinaria para hacer bordos, para abrir zanjas, para abrir cimientos. Dijo, pues yo tengo toda la vida de vivir aquí y yo le puedo decir todo lo que se hace con la maquinaria del ayuntamiento. Entonces, pues esto es un robo por todos los lados, porque se trabaja con el diésel del ayuntamiento, con los operadores del ayuntamiento, con el material del ayuntamiento. Claro, el taller municipal no se da abasto a comprar reparaciones para la maquinaria del ayuntamiento. Entonces, pues esto es muy, muy delicado. O yo no sé qué les parezca a ustedes. El director de obra pública quiere que vayamos, me invitó, que vayamos al lugar para confrontar a estas personas. A mí me parece muy bien, pero yo creo que no es nada más mi labor. Yo creo que es labor de la comisión, que nos involucremos la comisión. Es lo que yo les tenía que comunicar. Gracias. Ok, voy a hacer uso un momento y luego Conchita le paso la voz. Bueno, en el primer aspecto, tomo el tema de no iba a ser una reparación. Hay un programa completo donde lleva bases, subbases. Por eso también se autorizó un laboratorio donde tiene unas medidas como tal. Por eso las excavaciones igual. Ahorita le digo al ingeniero Panchito, si recuerdan, la primera semana de febrero nos entregará un informe. Cuando autorizamos el proyecto quedamos que cada mes, la primera semana nos iba un informe. No era solo reparación, es sí se tenía que abrir, buscar los niveles y demás, porque vienen tipificados en el programa cuántos centímetros lleva de cada uno de los tres espacios, nada más en eso. Y ya de lo otro, ahorita que termine la regidora Conchita con su aportación, ya hacemos una propuesta para dar seguimiento. Conchita. Gracias, Luis Arturo. Buenas tardes a todos. Me llama mucho la atención, Carmelita, el que digas que esto es trabajo de todos los regidores, cuando nuestro trabajo no es ir y confrontar a la gente. Yo creo que nosotros no tenemos ni sé quién te está poniendo el que tú vayas y enfrentes a la gente. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo no es ir y enfrentar a la gente. Yo creo que esto tú ya estás dando el reporte, y creo que ese reporte lo tendrá que seguir quien tenga que seguirlo. Tú no tienes por qué, no sé quién te dijo que confrontaras, pero esto es alguien que te quiere poner un pie, y tú no tienes por qué ir a discutir, y esa es la peor manera que hay
de que tú tengas que ir y confrontar a la gente y nada, tú no tienes por qué hacer eso. Carmelita, creo que tú ya estás pasando al reporte como es y habrá quien, si quieren hacer las cosas bien, tomen las medidas que tengan que tomar, pero no creo que sea tu trabajo ir y enfrentar a la gente. Fíjate lo que te están queriendo hacer. Nada más quiero que te quede bien claro lo que te están queriendo hacer. Te están queriendo confrontar, que tú tengas problemas con la gente. Y eso no es tu trabajo. Tu trabajo ya te lo dieron, ya te dijeron cuál era tu situación. Tú ya lo investigaste, te arriesgaste mucho. Te voy a decir una cosa, te arriesgaste mucho porque no sabes ni quién te está citando y estás yendo a ver. Ya fuiste, ya viste. Ahora creo que si las cosas quieren que sean claras y transparentes, que se ocupe quien se tenga que ocupar. Pero no creo que sea tu deber ni te arriesgues tanto para que alguien algún día se desquite de situaciones por querer ver que el municipio funcione y funcione bien. Si aquí hay tranza, si hay problemas, ya lo estás denunciando, ya lo estás diciendo, ya le estás diciendo y tienes grabaciones y tienes todo. Si no quieren poner cartas en el asunto, no es tu problema. Pero yo creo que no tienes que hacer eso porque te estás arriesgando mucho, muchísimo y no es lo que tienes que hacer. No creo que remedies algo con que tú vayas y discutas frente a frente con la gente. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Chacho. Sí, muchas gracias, Luis Arturo. Fíjate que, híjole, la verdad que me llama mucho la atención este tipo de situaciones. Y bueno, yo les comento, por ejemplo, que la semana pasada en redes sociales, en las redes sociales de nuestra fracción, nos enviaron por ahí varios comentarios, incluso con fotografías respecto a esta obra del Camino al Pinto, que por cierto, fue un gran logro de esta administración, que ojalá no se ensucie con este tipo de situaciones, ¿no? Y lo que nos decían ahí los vecinos del Pinto era, y yo sí las fotos las vi, obviamente, como dice Luis Arturo, es prácticamente desde los cimientos hacia arriba la obra. O sea, sí vi las fotos donde no es una simple reparación. Pero los vecinos comentaban que no tenían, la semana pasada, no tenían oportunidad de ni de entrar ni de salir. Dije, lo reviso. Digo, no creo que fuera tan así, pero lo reviso, ¿no? Ahorita que está tocando el tema Carmelita, pues ya es algo más delicado. Y sí concuerdo con que Conchita, nuestro trabajo pues no es el de investigar e impartir justicia, pero sí el de supervisar los trabajos desde el pleno del ayuntamiento y el de recibir las peticiones y las quejas de los ciudadanos para exponerlas en este tipo de comisiones y para que las áreas conducentes hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Las áreas correspondientes hagan lo que tengan que hacer. A mí sí me gustaría, si recuerdan, es que lo estaba buscando, no me lo encontré. No sé si tiene que ver con el reglamento del sistema anticorrupción de municipio, pero yo recuerdo que con el simple hecho de que alguien nos comente algo o de que vemos algo, podemos ir a la Contraloría Municipal o al órgano de control interno a denunciar una anomalía para que ellos se encarguen de investigar este tema. Pero este tema va más allá, ¿eh? O sea, esto sí es algo muy grave, como lo dijo Carmelita, porque es un robo al municipio y a despoblado, porque la gente lo está viendo, los vecinos del Pinto lo están viendo. Yo considero pertinente que de la comisión salga un punto de acuerdo para solicitarle al órgano de control interno que investigue esta situación para que haga lo conducente y se castigue a los responsables, sea quien sea, y que en esa petición, ese punto de acuerdo esté acompañado por lo que la regidora Carmelita tiene, por esos videos, esas fotografías, e incluso por su declaración, porque ella estuvo en el lugar. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, que los seis que estamos aquí, estamos en contra de este tipo de situaciones desde siempre y hasta siempre.
Yo creo que es hora de actuar en este caso, porque es... No puedo, hija. Es reciente y tenemos las pruebas, como lo comentó Carmelita. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, comentar, ahorita la propuesta va en ese sentido, pero antes de lo del fin de semana pasado que mencionan por ahí de los pasos, se dio una situación, porque luego empiezan a girar videos desde otro tema. Una persona en lo particular metió una retroexcavadora y tronó una toma de agua. El día que llovió, curiosamente, el tramo que está intervenido del Pinto, no llovió ahí, esa franja no llovió. Mas, sin embargo, esta persona tronó una toma de agua, se hizo un atascadero y empezaron a circular videos que los carros se desvielaron y demás. Son audios de las personas, ¿eh? Yo no quiero poner palabras. Pero también hay situaciones, nadie tenía previsto que fuera a llover y nadie tenía previsto que esa persona en lo particular fuera a meter una máquina a su predio y al pasar tronara una toma de agua, la cual, vamos, pues deterioró ese paso, que efectivamente si ven esos videos con esos atascaderos sí se dio, pero ni siquiera fue por la lluvia, fue por esa situación que ya los vecinos del Pinto dijeron, no fueron máquinas del ayuntamiento, fue una máquina particular de tal persona y dieron nombre y apellido y se le está dando seguimiento. Aquí la propuesta, coincido, hacer llegar la información para que se le dé seguimiento, ya que se recibe una denuncia ciudadana a través de la regidora Carmelita, y ya que le dé seguimiento. Sí, porque toda denuncia ciudadana debe ser atendida, pero sí hacerlo de esa forma. Entonces, si están de acuerdo en que turnemos ese punto de acuerdo, en ese tenor, pues, se recibió una denuncia ciudadana a través de la regidora Carmelita, pues lo va a hacer, por lo que expone el regidor Rigoberto. Entonces, si están a favor. Ok, y muchísimas gracias. Mencionar un poquito nada más del camino. Se tuvo unos inconvenientes así de manera muy, muy rápida. Unos inconvenientes porque unos operadores por ahí tuvieron una cuestión de salud, entonces, pero ya desde el lunes se está ajustando para que los tiempos nos estén dando. Traemos ahí algunas situaciones en cuestión de ese tipo, pero ya en la primera semana de febrero les daremos el informe total de lo que pasó de febrero. ¿Ibas a comentar algo más, Chacho? Sí, también pues pedirle a Francisco, a Pancho, que pues revise esa situación, a ver qué. Yo entiendo que tiene mucho trabajo, pues, pero también como director de obra pública, que revise esa situación y cosas que vea que no corresponden a algo bien o algo honesto, pues que la haga saber, ¿no? Sí, así es. Y recuerdan, él es de alguna manera nuestra cabeza en ese espacio, porque así lo decidimos desde la comisión y en el pleno, que por la modalidad en que está llevando a cabo la obra, él es el que está al frente. Está involucrado desarrollo rural también. Él tendrá que ver con desarrollo rural, porque hay que también, pues en la investigación, quiénes están vendiendo. De repente hay personas que mencionan y los otros no conocen. Entonces, igual, que den el proceso correspondiente y con gusto. Lo giramos con copia para Francisco, para que él esté de conocimiento. El siguiente punto vario es Víctor, había levantado su mano para un punto vario. Sí, gracias, Luis Arturo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues sí, me siento como molesto, ¿no?, por la situación. No voy a comentar ahorita los dos puntos varios en cuestión a lo que comentaban, pues, de la venta de material. Suponía yo que todo estaba en orden. Yo no había escuchado nada de ese tema ni en redes sociales. El camino del Pinto fue nada más cuando estaban arrancando la obra y pues todo bien, ¿no? Igual en Capilla de Guadalupe, por ahí estaban sacando material. El ingeniero también me comentó que estaban haciendo un banco de material ahí, un terreno particular para posteriormente aprovechar ese material y arreglar rutas alternas al mismo. Entonces ahí está, yo creo que en orden, ¿no? La situación que comenta Carmelita, pues sí, se me hace muy delicada, no está bien y pues perjudica, ¿no?, toda la situación y todos los proyectos. Obviamente lo que voy a comentar en los dos puntos que siguen, uno dando todo por otros que están al revés, pero en fin, para adelante y a ver qué sale. Bueno, comentarles de un punto de acuerdo que tomamos en apoyo a la instalación de tubos en el punto de Paté, la duraznera de Chapadre, lo mencionamos nosotros así como tal, es el camino al Ojo de Agua de Acebes, Santa Cruz.
decirles que se preveían instalar 6 tubos, 3 que aportó Desarrollo Rural y 3 que aportamos nosotros como parte del proyecto, ¿no? Comentarles que se instalaron nada más 4. ¿El por qué 4? Porque me avisa el presidente, Salvador Paredes, voy a decir el nombre, quien estaba al frente, pues, del proyecto o de las gestiones necesarias para la implementación o la instalación de tubos. Me dice: oye, Víctor, ven, porque acabo de ver un detalle en unas alcantarillas antes del puente, el ranchito, ahí es entre el puente y el Ipaté. Entonces ya me acerco ahí y obviamente pues bajamos a la lateral del camino y resulta que tenemos ahí 3 tubos. Uno, yo creo que no lo medí, pero yo creo que tiene unas 30 pulgadas. Y a los lados de ese principal tiene otros 2, entonces era desasolvar nada más, por lo cual no instalamos 2 tubos. Lo que sigue es hacer una ampliación a los tubos que se tienen actualmente para que el camino quede en un solo trazo, porque tiene como puras curvas, por la cuestión de que los tubos, todos los tubos que se tenían antiguos, no sé cuándo instalarían, hace 50, 60 años, pues eran cortos entre 4.5 y 5 metros. Todos los que se instalaron son de 8, para que el camino quede en doble circulación, vamos. Entonces van a realizar una construcción con cemento, piedra brasa, un estilo mamposteo, y arriba se va a hacer un tipo puente para hacer la ampliación y hacer el crecimiento de esos tubos que ya quedaron. De los 2 tubos que quedaron, uno lo pagó Salvador Paredes, el otro lo pagó un servidor, y quedamos en el común acuerdo que esos tubos no se van a retirar del tramo, desde donde se ocupe, se van a instalar en el camino Santa Cruz, donde sea necesario en su momento. Ese es el punto 1, y bueno, seguimos trabajando todavía porque sigue la mampostería, el acostillado, vamos, de los cabezales de los tubos para el desahogo y que no se asolve el camino. El otro punto es cuestión de la obra que se está realizando en la delegación, que son los baños públicos. Por ahí había yo platicado con Francisco, director de Obras Públicas, y con Luis Arturo para hacer un cambio de piso, vamos, en la banqueta. Creo que era en cemento, no recuerdo. Y estamos pensando en meterle pórfido. ¿El por qué pórfido? Bueno, es un material antiderrapante y de buen aspecto. Aparte de que la idea es que nos vayamos, vamos fusionando lo que es el centro histórico de la población, ya que, si bien lo saben, se instaló pórfido en la plaza principal y en varias de las banquetas alternas a la misma. Entonces, como está básicamente a unos 40 metros de la plaza, la obra, entonces pretendemos meterle pórfido, el cual también lo va a pagar un servidor, y la mano de obra la van a pagar unos ciudadanos de Estados Unidos, para que nos quede pues mejor, ¿no?, la obra, y que se vea bien. Es todo, gracias. ¿Algo quiere el Víctor? Nada, yo así he sido, nomás nunca he publicado nada. Tengo ya tiempo trabajando. No, está bien. Me gusta. Te felicito. Dicen por ahí uno que me grilló, dice: no, parecen historias de la Rosa de Guadalupe. Dije: sí, ves que no tengo ni para las tortillas, pero pues vente acá, acompáñame, para que pagues lo que paga uno y que sepas cómo se apoya la gente. Gracias. Gracias. Entonces, como de manera informativa, el punto segundo, que fue el primero del regidor Víctor, también en redes sociales se mencionó, y Víctor muy de manera puntual aclaró la situación de esos tubos. Y ahorita pues nos lo hace de conocimiento a la situación. Te agradecemos, Víctor, la gestión que haces en San José de Gracia, ya que en el punto 3 lo mencionas que por costo y cuenta de particulares, entre ellos tú encabezando y las personas de Estados Unidos, que para darle esa uniformidad a la bella delegación de San José de Gracia, sin menosprecio de la delegación de Capilla y de las demás, pero irle dando esa consonancia, que creo que ahí en ese sentido estamos todos. Entonces, sí, estos puntos informativos, así los redacto como tal, y no sé si hubiese alguien más con algún punto vario. ¿No? Bueno, entonces pasaría al siguiente punto. Regidor Rigoberto, si nos ayuda. Con gusto. El punto número 5 es la clausura. Bueno, pues siendo las 12 horas con 50 minutos del día 14 de enero del 2021, damos por terminada la sesión número 57 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchas gracias. Me pasó mencionar que la regidora Norma se incorporó en el debate. Perdón, Norma, no había mencionado tu incorporación. Muchas gracias. Pues
Nos vemos entonces, estaremos al pendiente. Voy a llenar las actas y los dictámenes y luego le enviaremos para recabar firmas. Muchas gracias a todos, nos vemos. Sí, gracias. Gracias. Saludos. A todos. Adiós. Conchita, ¿todo bien? Gracias.